Welcome! Today we're embarking on a museum adventure, brimming with art, history, and wonders. You will experience the lesson in four parts. First, you'll engage with the story in Spanish with keywords highlighted, followed by a bilingual presentation in both Spanish and English with subtitles in both languages. Then, you'll hear the story exclusively in Spanish at a faster pace, accompanied only by Spanish subtitles. Finally, you'll wrap up your session with a quiz to reinforce your learning. This innovative method accelerates your language learning journey. Ready? Let's dive in. Buenos días. Hoy, visito un museo. Los museos son interesantes. Tienen arte, historia y más. Estoy emocionado. Llevo zapatos cómodos porque caminaré mucho. Llego al museo. El edificio es grande y hermoso. Compro una entrada. No es cara. También obtengo un mapa. El mapa me ayuda a no perderme. Primero, veo pinturas. Son coloridas y antiguas. Algunas pinturas son muy famosas. Leo sobre los artistas. Son de diferentes países. Es fascinante. Luego, voy a la sección de historia. Hay cosas de hace mucho tiempo. Veo ropa, herramientas y joyas. Aprendo cómo vivía la gente. Es muy diferente de hoy. También veo esculturas. Son grandes y pequeñas. Algunas parecen personas. Otras parecen animales. Están hechas de piedra, metal y madera. Toco una. Se siente fría y dura. Hago una pausa. Me siento y miro el mapa. Todavía hay muchas cosas por ver. Bebo agua. Como un bocadillo. Estoy listo para continuar. Después, visito el área de ciencias. Es divertido. Hay experimentos y juegos. Aprendo sobre el espacio, la tierra y los animales. Pruebo algunas actividades. Me siento como un científico. Se está haciendo tarde. El museo cerrará pronto. Hoy vi muchas cosas. Me siento feliz e inteligente. Quiero volver y aprender más. Salgo del museo. El sol se está poniendo. El cielo es hermoso. Hoy fue un gran día. Los museos son increíbles. No puedo esperar hasta mi próxima visita. If you like the video, please consider liking, subscribing, leaving a comment, or sharing it to your friends. Your encouragements would help us to post more videos and to grow the channel. Now listen to the story again, this time in both Spanish and English. Buenos dias. Good morning. Hoy. Visito un museo. Today, I visit a museum. Los museos son interesantes. Museums are interesting. Tienen arte, historia y más. They have art, history, and more. Estoy emocionado. I am excited. Llevo zapatos cómodos porque caminaré mucho. I wear comfortable shoes because I will walk a lot. Llego al museo. I arrive at the museum. El edificio es grande y hermoso. The building is big and beautiful. Compro una entrada. I buy a ticket. No es cara. It is not expensive. También obtengo un mapa. I get a map too. El mapa me ayuda a no perderme. The map helps me not to get lost. Primero, veo pinturas. First, I see paintings. Son coloridas y antiguas. They are colorful and old. Algunas pinturas son muy famosas. Some paintings are very famous. Leo sobre los artistas. I read about the artists. Son de diferentes países. They are from different countries. Es fascinante. It is fascinating. Luego, voy a la sección de historia. Next, I go to the history section. Hay cosas de hace mucho tiempo. There are things from long ago. Veo ropa, herramientas y joyas. I see clothes, tools, and jewelry. Aprendo cómo vivía la gente. I learn about how people live. Es muy diferente de hoy. It is very different from today. También veo esculturas. I also see sculptures. Son grandes y pequeñas. They are big and small. Algunas parecen personas. Some look like people. Otras parecen animales. Others look like animals. Están hechas de piedra, metal y madera. They are made of stone, metal, and wood. Toco una. I touch one. Se siente fría y dura. It feels cold and hard. Hago una pausa. I take a break. Me siento y miro el mapa. I sit and look at the map. Todavía hay muchas cosas por ver. There are still many things to see. Bebo agua. I drink water. Como un bocadillo. I eat a snack. Estoy listo para continuar. I am ready to continue. Después, visito el área de ciencias. Then I visit the science area. Es divertido. It is fun. Hay experimentos y juegos. There are experiments and games. Aprendo sobre el espacio, la Tierra y los animales. I learn about space, the Earth and animals. Pruebo algunas actividades. I try some activities. Me siento como un científico. I feel like a scientist. Se está haciendo tarde. It is getting late. El museo cerrará pronto. The museum will close soon. Hoy vi muchas cosas. I saw many things today. Me siento feliz e inteligente. I feel happy and smart. Quiero volver y aprender más. I want to come back and learn more. Salgo del museo. I leave the museum. El sol se está poniendo. The sun is setting. El cielo es hermoso. The sky is beautiful. Hoy fue un gran día. Today was a great day. Los museos son increíbles. Museums are amazing. No puedo esperar hasta mi próxima visita. I can't wait until my next visit. Now, listen to the story again at a faster pace, exclusively in Spanish, with only Spanish subtitles, to test your understanding. Buenos días. Hoy, visito un museo. Los museos son interesantes. Tienen arte, historia y más. Estoy emocionado. Llevo zapatos cómodos porque caminaré mucho. Llego al museo. El edificio es grande y hermoso. Compro una entrada. No es cara. También obtengo un mapa. El mapa me ayuda a no perderme. Primero, veo pinturas. Son coloridas y antiguas. Algunas pinturas son muy famosas. Leo sobre los artistas. Son de diferentes países. Es fascinante. Luego, voy a la sección de historia. Hay cosas de hace mucho tiempo. Veo ropa, herramientas y joyas. Aprendo cómo vivía la gente. Es muy diferente de hoy. También veo esculturas. Son grandes y pequeñas. Algunas parecen personas. Otras parecen animales. Están hechas de piedra, metal y madera. Toco una. Se siente fría y dura. Hago una pausa. Me siento y miro el mapa. Todavía hay muchas cosas por ver. Bebo agua. Como un bocadillo. Estoy listo para continuar. Después, visito el área de ciencias. Es divertido. Hay experimentos y juegos. Aprendo sobre el espacio, la tierra y los animales. Pruebo algunas actividades. Me siento como un científico. Se está haciendo tarde. El museo cerrará pronto. Hoy vi muchas cosas. Me siento feliz e inteligente. Quiero volver y aprender más. Salgo del museo. El sol se está poniendo. El cielo es hermoso. Hoy fue un gran día. Los museos son increíbles. No puedo esperar hasta mi próxima visita. Here is a quiz. There are five questions. You have four seconds to answer each question. 1. ¿Qué actividad realiza el protagonista hoy? A. Visita un museo. B. Va al cine. C. Juega al fútbol. D. Hace compras. And the answer is. A. Visita un museo. 2. Como describe el edificio del museo. A. Pequeño y feo. B. Grande y hermoso. C. Moderno y aburrido. D. Viejo y descuidado. And the answer is. B. Grande y hermoso. 3. ¿Qué tipo de cosas ve en la sección de historia? A. Instrumentos musicales. B. Ropa, herramientas y joyas. C. Juguetes y libros. D. Artículos de cocina. And the answer is. B. Ropa, herramientas y joyas. 4. ¿Qué siente al tocar una escultura en el museo? A. Caliente y suave. B. Fría y dura. C. Húmeda y resbaladiza. D. Rugosa y áspera. And the answer is... B. Fría y dura. 5. ¿Qué actividad realiza en el área de ciencias? A. Pintar un cuadro. B. Leer un libro. C. Hacer experimentos y juegos. De. Bailar una canción. And the answer is. C. Hacer experimentos y juegos.